Queridos amigos, bienvenidos un día más a Miel sobre Hojuelas, con muchísimas ganas de contar las mejores recetas que en este caso tenemos la suerte de, vamos a seguir las manos de Maripaz Marlo. Bienvenida. Dame un par de besos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bueno, estupendamente, aquí encantada de tenerte. A ver qué hacemos, ¿no? A ver qué sale. Todavía no había cocinado contigo. Es verdad, ya sé es la que primera eres vez. Una experta, que ya sé. Bueno, hacemos lo que podemos. No, bueno, hacemos lo que podemos y lo que sabemos, que eso es la lo experiencia. Lo que vamos experimentando. Bueno, segunda generación de una familia que ya lleva, pues eso, muchísimos años dedicándose a esta pasión también, ¿no? Sí, por otro lado. Esto es una pasión y un arte. Y un arte. Casa Marlo, en este caso, representando a Cuenca, porque Casa Marlo está representado en dos provincias. En Cuenca y en Albacete. Y en Albacete. Y tú estás... Yo estoy en Cuenca y está mi hermana Marian y mi hermano Pedro, que están en Albacete. Tú eres jefe de cocina, chef y propietaria o copropietaria junto con tus hermanos, pues un negocio familiar Mi padre tuvo tres hijos y los tres hijos estamos metidos en el negocio. No sé cómo se arregló, pero los tres estamos aquí. Qué bien, bueno, pues está todo queda en casa. Todo en familia. Todo queda en casa. Bueno, Maripaz, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿Qué tiene una pinta lo que tenemos en pues la mesa? Pues mira, vamos fantástica. A empezar con un arroz caldoso de bogavante. Bien. Le vamos a echar unos poquitos boletus y luego vamos a hacer una tapa de sardina curada que la tenemos nosotros en Marlo y tiene bastante éxito. Fantástico, pues entonces vamos a tomar nota en casa porque... Seguro que merece la pena enterarnos muy bien de lo que vamos a cocinar hoy. Enumérame, por favor, Maripaz, los ingredientes que vamos a utilizar tanto para el arroz como para la tapa de la sardina. Pues mira, para el arroz hace falta un bogavante para cada dos personas. Ahí tenemos tres hermosas. Tenemos tres, vamos a utilizar uno. Los otros dos ya haremos mañana un arroz y pasado otro. ¡Hombre! Arroz, por supuesto, es un arroz bomba. Hace falta azafrán, pimentón, colorante, ñora, para el sofrito cebolla y pimiento rojo y boletus. Vamos a ponerle también boletus. Muy bien, nos ha quedado un punto también, tierra y mar. Sí. Y para las sardinas nos hacen falta unas sardinas, que les vamos a quitar las raspas y les vamos a curar, unas tostadas de pan frito, le vamos a poner un mojete manchego y un crujiente de kiko. Bueno, eso me sorprende. Una cosa rara. Eso es distinto, ¿no? Una cosa rara. Pero que vosotros sois muy creativos, es verdad. Has dicho que es un arte y vosotros la creatividad la trabajáis muchísimo en la cocina. Es que ¿por qué no mezclar cosas que no se mezclan normalmente? Para hacer las cosas normales ya estamos nosotros en casa, que comemos más o menos siempre lo mismo. Pues cuando salimos fuera, algo que salga un poco de lo normal. Pues generan ideas, fantástico. Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a hacer lo primero, el sofrito del bogavante. Vamos a sellar el bogavante, que es un truco que tienen que hacer las señoras en casa, que lo vamos a sellar para dos cosas. Primero, para que el jugo que suelte antes de sellarse lo vamos a utilizar para hacer el sofrito de la cebolla y del pimiento. Y segundo, para una vez sellado que lo vamos a apartar, cuando lo echemos al arroz, va a tener su capa que no va a dejar salir el sabor. Va a estar, porque si no se queda como muy seco el bogavante. Entonces, para que quede más tierno. Muy bien. ¿Vale? Bueno, entonces, vaya vamos pintaza, a empezar cortando el bogavante. Vaya pintaza. ¿Me vas a echar una claro, mano o no? Por supuesto. Pues necesito que me peles el tomate para hacer el sofrito. Muy bien. Pues lo enjuago. Venga, el bogavante, el primer corte es la cabeza. ¿Ves? Al medio. Y luego hacia la cola. Que sale como azulón, ¿eh? El color. Es que este bogavante es un bogavante que se le llama azul. Es gallego y tiene un sabor extraordinario. Mírale qué pinta tiene. Bueno, y a ti te veo con mucha fuerza o con mucha maña, no sé. Esto es fuerza aquí. Pero es verdad que le has pegado un corte limpio. Le vamos a quitar las gomitas que nos sirven. Que quedan por aquí. Lo vamos a hacer en trocitos y lo vamos a sellar en la sartencita. Directamente, muy bien. ¿Vale? Voy a coger este cuchillo por aquí. ¿Cómo quieres el corte del tomate? Pues pequeñito, muy pequeñito para que el sofrito se deshaga y se mezcle bien el sabor con todo lo demás. Bueno, pues yo... ¿Vale? Que se está saltando el tomate. No me manches, ¿eh? Oh, por favor, ¿cómo podría pasar algo así en una cocina? Por Dios. Yo salgo a chaquetilla diaria, ¿eh? Sí, ¿no? Además, odio ir manchada porque salgo mucho fuera a la tapería y me gusta mucho hablar con los clientes y tomarle yo nota a veces. Perfecta. Pero también me gusta llegar a la cocina y darle cuatro vueltas a las cosas y ahí viene cuando... Me voy a coger una de las tablas que tengo por aquí. Bueno, en trocitos así. Para dejarte tieso.
¿Vale? La cola la ha partido en tres y la cabeza en tres también. ¿Vale? Y esto, mira, lo voy a retirar un poquito, me parece, porque igual está un poquito fuerte. Sí, le vamos, ¿verdad?, a poner un poquito más de... ¿De aceite? Aceite, sí. Venga, pues... Ah, ¿lo tienes por aquí? Lo tengo por ahí. Ahí está. Las pinzas las vamos a dejar entera para luego, si queremos, decorar. Muy bien. Arriba, ¿vale? Eso lo tenemos en cuenta, entonces. Un poquito más de aceite. Es que ese está ya... Mira, el Valderrama, ¿no? Pero siempre está por aquí con nosotros. Ahí Muy está. Bien. Añadiéndolo. ¿Más? Ya está. Suficiente. Fantástico. Has dicho la tapería, y es que sé que sí. Estáis creciendo. Pues que Casa Marlo, ya lo saben ustedes, los que están en Cuenca, en Albacete y en los alrededores, saben perfectamente que Casa Marlo es uno de los mejores restaurantes que podemos encontrar en Castilla-La Mancha. Bueno, eso yo no lo puedo decir, ¿eh? Bueno, pero... Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para decirlo. Tú lo que tienes que hacer es venirte a pasar un fin de semana a Cuenca. Ay, maravilloso. Que no te imaginas lo bonito que es. Y lo bien que se pasa en Cuenca. Sí. Y, por supuesto, venir a verme a Marlo. Por supuesto. Pues mi padre abrió en el 81 el restaurante. Es que, fíjate. Pero el año pasado, con esto de la crisis, la gente que demanda más como tapear por la noche, algo más informal, algo más dinámico, abrimos una tapería, gin tonería, y la verdad es que está yendo fenomenal. Está funcionando muy bien, ¿no? Está yendo fenomenal. Hacemos un montón de cosas. Mira, hacemos cada mes una cena maridaje. ¿Ah, sí? Sí. Viene una bodega, viene el enólogo y ellos ponen cuatro vinos, yo pongo cuatro tapas y explicamos a los comensales. Él explica su vino, hace la cata y yo explico el plato. Ah, pero eso es fantástico, pero además de actividades... Está muy bien. ¿Habéis traído muy bien. Una botella de vino con una etiqueta, por Esta cierto? Esta es la última cata. Parece... Con este diseño, como mira, están... Es preciosa, ¿eh? La creatividad de las botellas, lo he comentado en alguna ocasión, de las etiquetas de las botellas, cómo llama está la cambiando. Atención. Y esta es muy bonita y diferente. Sí, este es de Cuenca, es del Picazo, es de mi amigo Fran Villaescusa. Son cuatro enólogos, estudiaron juntos y han hecho este vino que se llama D4 por los cuatro que son. Y bueno, está buenísimo. Maripaz, yo estoy haciendo el tomate como voy pudiendo. Muy bien, lo estás haciendo perfecto. Te he dicho que lo pelaras y no lo has pelado, pero lo estás haciendo perfecto. A ver qué hacemos ahora. Por eso cortando el tiro. Bien, bien, me vale igual, ¿eh? O menos mal. Me vale bien. Porque no nos van a dejar empezar de nuevo, ¿eh? Como lo vamos a comer luego tú y yo el arroz y no le vamos a dar a ninguno de estos, lo podemos hacer como queramos. Bueno, ya saben ustedes que yo me he saltado el paso, pero que en casa primero lo que hay que hacer es pelarlo para no... Para que no se estorbe luego en el paladar. A mí me... Ya me... está cambiando de color este bogavante, ¿eh? A ver. Se está poniendo rojito. Le vamos a dejar que selle bien. Además, ha dicho chiquitito. Yo espero que no le eche mucha cuenta a esto. No sé si mandarte algo más ya en lo que queda de programa, ¿eh? Pero le pongo voluntad, ¿eh? De verdad, Maripaz. Bueno, pues con eso basta, hombre. ¿Tú sabes lo que yo voy aprendiendo con todo lo que vosotros me vais enseñando? La verdad es que es una suerte, ¿eh? Pues estar sí. Tú aquí, que vayan pasando cocineros y vayan explicando cosas. Y además, cosas. Que es, todos... Pues eso, mira, por ejemplo, acabas de decir trucos. Vamos a... Yo creo que vamos a abrir una sección en el... En Mienso de los Juegos de trucos. Anda, pues estaría muy bien, ¿verdad, ¿eh? Que sí? Que porque cada cocinero dé un truco para hacer en casa. Un truquito. De algo... Mira, este, por ejemplo, que nos acabas de dar es estupendo. Sellar el bogavante es importante antes de hacer el arroz, ¿eh? Fantástico. Lo vamos ya a retirar, ¿ves? Ya ha cambiado, ya está rojito. Esto lo he aprendido también de vosotros, ¿eh? Este movimiento. Qué bien huele, bueno, fenomenal. Ya está sellado, ¿lo ves? Ya tiene su sello. Lo vamos a retirar y vamos a hacer el sofrito con el maravilloso tomate que nos has cortado tú. No le vayas a sacar, José Luis, en primer plano al tomate que la liamos, ¿eh? Una pincita de esta la vamos a utilizar luego para decorar el plato, que queda muy bien. Se piden mucho los arroces en Casa Marlo, ¿no? Es una de pues las... es que nosotros tenemos cocina para llevar a casa. Entonces, todos los días sale cocina para llevar a casa, pero sobre todo los domingos por la mañana tenemos mogollón de pedidos, sí, tanto de arroz de bogavante como sushi. Hacemos sushi también. Eso te lo iba a preguntar antes, porque tienes que venir, estáis con la tapería y gintonería, porque habéis ampliado el concepto que está tan de moda ahora y, claro. que me consta que estáis con muchísimo éxito. Mira, aquí tenemos la rosqueta. ¿Qué? Yo quiero primero la cebolla. Vale. Y una cucharita, por favor. Y una cucharita. Y con, aquí tenemos el aceite que echamos en un principio, más el jugo del bogavante. Ya tenemos el sabor. Lo vamos a aprovechar y le vamos a dar ahí el saborcillo. En cuanto a que la cebolla esté transparente, vamos a echar el pimiento. Dime, ¿qué me iba a hacer? Te iba a preguntar por la comida sushi, que sé que estás dando unos cursos también. Mira, tenemos, aparte de la cena maridaje cada mes, tenemos un taller de cocina.
Entonces yo en la cocina tengo una mesa grande, la preparo para 12, 14 personas y quedo con ellos a las 5. Llegamos, tomamos un vino de bienvenida para amenar la tarde. Ah, bueno, pero qué buen ambiente. Y empezamos a cocinar. Yo les doy un delantal, les doy un dossier con los ingredientes y con la elaboración de todo lo que vamos a hacer durante la tarde. Cocinamos, depende de lo que toque el día. Dame ya el pimiento rojo, por favor. Este, cortadito. Y luego este, cuando... Este se nota que lo he cortado yo, ¿eh? Lo ha cortado Pedro, que nos ha venido a echar una mano. Pedro es hermano. Sí. Y cocinamos durante toda la tarde y luego allá a las 8:30, 9, cuando hemos terminado, salimos a la tapería y nos comemos lo que hemos cocinado en el taller. Pero qué buen rollo. Entonces el último fue de sushi, porque estamos haciendo maki, suramaki, nigiri, sashimi. Utilizamos el pez mantequilla, el atún rojo. Que me gusta el pez mantequilla. Bueno, el atún rojo, la verdad es que sí. Yo soy muy amante de la comida japonesa. ¿Por dónde voy? Ahora vamos por... me he traído unos boletus que, como no estamos en temporada, están deshidratados. Entonces los hemos metido en agua. Aquí están deshidratados para que se vea que queda... Bueno, pues... A mí me gusta mucho el sabor del boletus, ¿eh? Entonces lo utilizo casi todo el año. Cuando no es temporada, pues así. Sí. ¿Y en este? En este le vamos a quitar el agua. ¿Cuánto tiempo hemos tenido? Media hora. ¿Media horita? Sí, es suficiente para que se vuelvan a hidratar. Ajá. Bueno, le vamos a echar el boletus, le vamos a echar un poquito del tomate tuyo. ¿De ese gran tomate? Oye, está perfecto, ¿eh? sobre todo porque es tomate. Que no te da otra cosa. Y muy bien pelado, ¿eh? La piel no nos va a estorbar para nada. Bueno, no nos vamos a quejar. Oye, cuando nos lo Maripaz, comamos. Maripaz, cuando en la cocina tiene... Porque claro, el que tiene boca se equivoca. Quiero decir, cuando alguien de repente... ¿cómo se sale del paso en algún error, por ejemplo, de un comensal? Eso nada, para... Esto, vamos a ver, o nosotros... No hay, depende, porque hay veces que nos equivocamos en algo, pero como ahora está muy de moda lo de la cocina de autor, cuando te has equivocado en algo dices, no, es que yo lo quería hacer así, y entonces todo cabe, ¿sabes? Pero, todo cabe. Pero eso, o sea, eso es tener mucho arte. Eso es tener morro, ¿no? No, perdona. Sobre todo porque si sabes hacer... Una variedad, bueno, aquí ha sucedido en alguna ocasión cuando hemos preparado algún plato y tal, y de repente hemos tenido un olvido con algún ingrediente, oye, pues se le ha dado una vuelta. Claro, si no pasa nada, si es que esto... Hay que rectificar sobre la marcha, como que es lo que hacemos normalmente. Un poquito de coñac le voy a echar, unas gotitas solo, ¿vale? ¿Podríamos añadir algún otro licor? Vino también, vino, pues se puede poner vino también si se quiere. ¿Vino tinto? Sí, no, vino blanco. Blanco, sí. Le voy a dejar un poquito para que se vaya el alcohol y pierda fuerza. Vale, así, entonces, no concentra tanto el sabor. Sí, voy a sofreír también el arroz y tengo ya caliente el fumet. ¿Cómo preparas este fumet? Necesito un poquito de calor, sí. El fumet ya lo pueden ver en otros programas que lo hemos explicado, que es un caldo de pescado. Entonces lo que hacemos es hervir en agua espinas de pescado y verdura. Todos los aromas que uno quiera. Cebolla, laurel, puerro, apio, todo lo que uno quiera. Muy bien. No tiene que hervir más de 30-40 minutos. Y hay que retirar la espina enseguida porque luego la espina suelta un ácido que no es demasiado agradable. Ah, pues mira, este lo del ácido yo no lo sabía. ¿Este tomate ya no lo vamos a necesitar? Ya no vale. Pues me ha gustado tanto que no lo he utilizado todo. He dejado un poquito. Para después, ¿verdad? Mi hermano me cuenta siempre que cuando estaba en la escuela estudiando, hicieron un fumet, estaban haciendo el caldo de pescado y estaban haciéndolo los de segundo. Sí. Entonces, vamos a añadir ya el bogavante, ¿vale? Bien. Estaban haciendo el fumet y se fueron los de segundo y les dejaron encargado a los de primero que cuando hirviera 30 minutos colaran y reservaran. Y cuando volvieron los de primero que acababan de llegar y acababan de empezar, volvieron y se encontraron las espinas de pescado guardadas. Y buscaban el fumet, y es que el de primero no sabía, pensaba que lo que se utilizaba era la espina, y el agua la tiró a la pila. Y se quedaron con la... ¡No! Sí. Es del revés. Eso podría pasar a mí. No, ya no, seguro que no. 100 gramos de arroz por persona, ¿vale? Es arroz bomba, a mí me gusta mucho el arroz bomba, que no se rompe el grano y absorbe mucho el sabor. Entonces, lo vamos a echar, sí. Le vamos a dar unas vueltecillas, y ahora es cuando interesa que el caldo esté... ¿A tope? Sí, a tope. Venga, para pues vamos a darle añadirlo, caña, hirviendo y contar los 17, 18 minutos que le vamos a dar. Que vamos a darle de cocción. De cocción. Tengo otro mandado. Venga. Vamos a hacer un majao que le vamos a echar 10 minutos antes de terminarlo, con ajo, perejil, la carne de ñora que he traído. Voy a hacerme mi bodegón. Venga. Porque si no...
Vamos a tener un lío. Vamos a tener un lío. Voy a no quitarte el ojo de encima. Esto no lo necesitamos falta. Yo también por ir retirando un poquito cosas para que... Ah, me has dicho por ir haciendo limpieza, que la limpieza es importante en cocina. Ajo. La carne de la ñora, que le da un sabor divino. Perejil y aceite de oliva virgen. Perejil lo tengo controlado. Y aceite de oliva virgen también. ¿Vale? Aquí está. En este vasito, si te parece... Sí. Como somos tú y yo, para comer con un dientecito de ajo es suficiente. Tú sabes la cantidad de gente que está mirando. No, no le vamos a dar a ninguno. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que dos? Mira, Juan, con la carita de pena que está poniendo. Y a Nachete que está de mira, mira. Tiene cara de hambre, ¿eh? Hombre, que aquí comemos muy tempranito y hasta ahora estamos, pues, oliendo. Y ya parece que no, pero... El estómago está haciendo ya su trabajo. Sí. Maripaz, ¿el ajito lo pongo así? No, basta con que lo cortes en 3 o 4 veces porque... Ahora que me estabas mirando yo que el corto... Ahora que te estabas esmerando tú en el corte. Con lo bien que me estaba saliendo, hombre. ¿Cuántos ajos? Uno. ¿Y enteros, tal cual? Sí, o lo puedes partir en dos para ayudar un poquito porque a la batidora. Pero no le quitas la semillita que es la que más... No hace falta porque como lo vamos a batir todo, no se va... Y ahora de... Ahora, perejil... La ñora, que me dice la... ¿Qué cojo? Esa toda. Toda la carne. Toda. Bueno, ahora estamos... ¿Tú no cantas en la cocina? No suelo. ¿No eres? No. ¿De cantar? ¿Y de probar? No sé por qué. De probar, sí. Y de cocinar con una copita de vino también. Bueno, pero eso es muy agradable. ¿Cuánto añado de perejil? Como 3 ramitas de esas. ¿Como 3? Esa y otras 2. Y otras 2. Bien. Te iba a preguntar, te decía una cosa, que contabas esta anécdota de cuando tu hermano estudiaba y a ti no te habría pasado porque tú estudiaste otra cosa. Sí, madre mía, yo soy maestra. Fíjate. Yo estudié magisterio. Ibas por otros derroteros. Todo el tiempo, mientras que estaba estudiando, siempre ayudaba en el restaurante porque era el negocio familiar y mi padre nos inculcó eso siempre. Salíamos de estudiar. Desde pequeñito estabais siempre en la sala y sí, entrenando por la cocina. Nosotras, mi hermana y yo empezamos con, ¿qué te voy a decir? A lo mejor 13, 14 años. Nos vestía de serranas y nos ponía en el comedor un ratito a llevar la cuenta a los clientes, a ponerles ¿sí? el pan. Yo creo que era para que nos fuéramos concienciando de que la vida era algo más que jugar. El caminito, el arbolito desde chiquitito. Siempre, ¿no? Siempre. Entonces terminé magisterio y me planteé, ¿me preparo una oposición o me quedo en casa? Decidí quedarme en casa y la verdad es que no me arrepiento nada, ¿eh? Porque estoy súper a gusto y me gusta un montón. Y además el trabajo tiene una satisfacción sin duda cuando lo estás viendo que da resultados, que la gente te sonríe, que está contenta, que acude, que vuelve a tu casa. Vamos a verter el fumet ya, ¿vale? ¿Sí? Está hirviendo, sí. Venga. Le vamos a echar 600 mililitros de caldo por cada 100 de arroz. Muy bien. ¿Vale? Para el arroz caldoso. Dime, ahora cuando... Y ahora contaremos 18 minutos. Bueno, pues compañeras, a partir de este momento contamos 18 minutos para que nos quede el arroz en su punto. Eso. Aquí tengo el vaso con... Bastante aceite, hasta que cubra y un poquito más. Hasta que cubra y un poquito más. Bueno. Ahora le vamos a echar un poquito de azafrán y un poquito de colorante. Aquí estamos. Juanjo, ¿sabes lo que para pasa? Que lo coja el turmi. Que sé que, mira, está diciendo ahí con seña, dice, no me vais a dar a probar, pero huele muy requete bien. ¿A que sí, Juanjo? míralo ahí. Mira qué bien. Aquí estamos buenos ratitos, Maripaz. Eso es bueno, ¿no? ¿Así está bien la o más? Cocina es así, así está perfecto. Vale, y entonces ahora vamos... Un poquito de azafrán a darle... pongo, ¿vale? Bien, y le doy un poquito aquí de con la batidora. Sí, le das con la batidora y ese le vamos a añadir dentro de 7-8 minutos, cuando vaya terminando la cocción. Bueno, bien. Que se mezcle bien todo. Y esto, eso es otro truco, porque yo este texto no lo había dado. Esto tampoco. Sí, puede que sea un truco, porque así hay gente que le echa ñora y la echa así en trocitos, pero yo porque no nos la encontremos luego en la boca... No, porque no vamos a encontrar ni pieles ni el perejil hay quien lo echa luego al final. Ya con la piel del tomate tenemos bastante. Bueno, y en casa, cuando estáis toda la familia, Maripaz, ¿esto cómo se hace? Yo en mi casa, con mi marido y con mis hijos, no cocino nunca. No sé por qué.
Bueno, pues es mi marido quien lleva la cocina y la cena de los niños. Y pero es maravilloso. Bien, es verdad que es porque es él el que está allí. Yo me voy por la noche al restaurante y entonces eso se lo vamos a añadir luego, ¿vale? Bien. ¿Nos ponemos con la tapa, sí, te parece? Vamos a pasarle un paño a la mesa y nos vamos a poner con la tapa de sardina mientras que esperamos. Fantástico. Muy bien. Pues entonces, aquí le dejamos. Hacer con las sardinas. Porque Maripaz nos va a enseñar a hacer una tapa de sardinas curadas. Curadas. Las vamos a curar con sal y azúcar al 50%. Misma cantidad de sal, misma cantidad de azúcar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer... Sal, azúcar... Eso es, sal y azúcar. Ya retiré esto por aquí. Yo le voy a quitar el lomo a la sardina. Y le voy a quitar la espina. Y tú, si quieres, puedes mezclar la sal y el azúcar en el bol que tenemos ahí preparado. Y la vamos a cubrir con sal y azúcar durante, depende del tamaño de la sardina, para este tamaño, 3 horas. Una sardina, 2 sardinas. ¿Qué y las cubrimos. ¿Que llueva? Y un gato. Con el buen día si que ya llueve hoy, el solecete. Pero, escucha, en algún momento tendrá que llover. Oye, Maripa, con lo bien que yo no canto, con lo bien que yo canto y pero los tomates. Mira, lomo de la sardina. Dime. ¿Vale? Y ahora estas espinitas que tienen aquí, se las vamos a retirar también para que sea algo limpio de comer. Fantástico. Sardinas de mi pescadero, que esta mañana he ido a por ellas. Di por lo menos que soy el de Marsao, que estoy al lado de tu casa. Digo, vale, yo diré que eres mi pescadero Marsao. Voy a decirlo para que luego no me regañe. Bueno, ahí queda dicho, para que no se enfade. Mira. Bueno, te voy a ir, eso, con muchísima exquisitez, quitándole con mucho cuidado, porque es verdad que las sardinas tienen muchísima espina. Pues mira, esta no tiene ni escama ya, ni sardina, ni nada. Y entonces ahora, pero mezclo aquí en el bol las dos cosas. Sí, mezclamos sal y azúcar. Sal y azúcar. ¿Vale? Bien. Con una cucharita. Mezclo de arriba abajo para que no haya nada. Entonces, bueno, mezclo ahí esto. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrirla. Una vez que esté mezclado, vamos a poner una capa abajo de sal y azúcar. Ahí estamos. La sardina en el centro. Muy bien. Tengo mucha curiosidad por cómo haces este proceso, ¿eh? Pues esto es algo muy sencillo que la gente lo puede hacer en casa perfectamente. Bien cubierta. Y va a estar un par de horas. Lo dejamos así un par de horas. A las 2 horas tiramos la sal y el azúcar y las lavamos debajo del grifo con agua fría. Bien. Escurrimos luego, le quitamos luego con papel el... No hace falta. No es necesario. En un escurridor queda así. Y así es el aspecto que queda. Esto sin haberle puesto ni una gotita de aceite ni nada. Nada de nada. Muy bien. ¿Qué te parece? Fantástico. Bueno, pues este es tenemos el protagonista de la tapa de la sardina, ya con su proceso. Vale, esto lo guardaríamos. Bien, ¿y esto lo dejamos a temperatura ambiente o a temperatura ambiente? En la nevera no. Pues a temperatura ambiente lo y un par de horas, ¿vale? Y 2 horitas, muy bien. Vale, vamos a coger una rebanada de pan frito. Ajá. Vamos a coger unos ticos que hemos pasado por la Thermomix. Y este es un mojete manchego que hacemos con tomate pera, cebolla, bonito en escabeche y huevo duro. Bien. ¿Vale? ¿Qué entonces hacemos? ¿Lo preparamos directamente sobre el plato que vamos a emplatar? Sí. Fantástico. Compañero, voy a retirar esto por aquí para que lo podáis ver mejor, ¿verdad? Muy bien. Vale, como novedad, en esta tapa vamos a poner un aire de tomate. Entonces, hemos licuado tomate. Aquí está. Y con un poquito de lecitina de soja le vamos a batir. En ese tarrito estaría bien. Le vamos a batir y luego le vamos a poner un aparatito que es el que utilizamos en las peceras para meter el oxígeno. Ajá. Y va a empezar a sacar aire de abajo para arriba y la lecitina lo que va a hacer es que va a sujetar el aire. Yo lo saco, lo tengo aquí a mano porque ella me ha enseñado, porque yo no tenía ni idea de que estas cosas se utilizaban también en la cocina. Y entonces... Primero le vamos a dar turmis. Pues venga, todavía. Batidora. No. Primero batidora, ok. Y pues una vez que la lecitina ya está ahí... Muy bien. Metemos esto. Vas a ver qué curioso. Muy bien. Y lo vamos a poner como decoración. Y entonces yo le voy a poner a la rebanada de tomate un poquito de mojete. ¿Le doy entonces un repasinchi? Sí. Un segundito, ¿sabes? Sí. ¿Cómo que así? Sí.
¿Así más? Así está muy bien. Venga, perfecto. Lo retiro por aquí. Y ahora ya le metemos el oxígeno. Y mira, te das y cuenta. Y hace burbujitas. Entonces, qué curioso ahora esto. Va a hacer en un ratín. Y luego vamos a coger con una cucharita. Pues vamos a emplatar ya porque se nos está. Ya me están diciendo que nos tenemos que ir para informativos. Vámonos. Vamos para ahí, venga. Vamos a cuadrarla para que quede igual por un lado que por otro. Y entonces ahora añadimos todos estos ingredientes. Sí. Y ahora vamos a decorar con el Kiko y el aire. Bueno, pues entonces yo esta creo. Es una tapa que está en Marlo y tiene un éxito tremendo. Bueno, como estamos ya en el ponte, terminamos de emplatar eso sí, y vamos ahora a darle un tiempo todavía al arroz que necesita. Muy bien. Y vamos a volver para emplatar. Una cucharita me va a hacer falta para el aire. Pues aquí vamos a poner. Aquí tienes otra. Fantástica. Bueno, pues mientras terminas de darle ese puntito a la tapa, mira esa espuma, eso queremos verlo. Esto nos gusta. Ahí, wow. Un poquito. Hacemos un ceviche de mantequilla y le pongo un aire de lima y queda divino. Fantástico. Bueno, pues Maripaz, vamos ahora a dejar que termine de hacerse el arroz. Muy bien. Y volvemos enseguida para emplatar porque son dos en uno. Muy bien. Bueno, yo tengo muchas ganas de probar ese arroz con bogavante que nos has preparado, que ya ha cumplido sus 18 minutos. Eso es, ya le hemos echado el majao. Un poquito antes, justo un de que. Un poquito antes, como unos 8 o 10 minutos antes de que terminara. Eso es. Y está aquí haciendo chuf chuf y nos está mirando. Está dispuesto a emplatar. Nos está mirando. ¿Lo emplatamos? Por favor. Venga. Mira, vamos a hacerlo aquí. Acércalo para acá. Y pues así venga. Lo vemos mejor encima de la mesa, si no te importa. Eso es. Y mientras vemos cómo ese arroz entra en el plato y ese bogavante, mira, Juanjo, dice. Madre mía. Es que lo escuchamos. esta tapa riquísima de sardina con esa espuma. Sí, hemos hecho un aire de tomate. Fantástica. Le vamos a poner una pincita arriba, ¿vale? Muy bien. Y eso, bueno, eso ya está. Esto está que quita el sentido. Y esto está listo. Esto tiene una pinta extraordinaria. Mira, le vamos a limpiar un poquito en el borde y esto está listo para tomar. Te voy a tomar la palabra, Maripaz. Me voy a ir a Cuenca. Claro que sí. Incluso si me coge de camino, me voy a Albacete y voy a conocer. Albacete no vayas, a Cuenca. Que tendremos que ir a ver a Pedro. Eso es el otro fin de semana. Y a María Ángeles, ¿no? Ay, a María Ángeles. Bueno, muchísimas gracias a la tapería, a la gintonería, que tenéis mucho. El catering, por cierto. El catering, muy bien. Que también sé que. Tenemos que una empresa de catering, que damos bodas, eventos. Dame un beso. Muchísimas gracias. Un placer. Un gustazo te tomar la palabra, lo he dicho. Y vuelve por aquí, ¿eh? Cuando tú quieras. Tu casa. Señores y señores, aquí está. Dicho y hecho. Obra maestra de Maripaz Marlo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Adiós.